Somos de la Moda Channel, un canal de moda y tendencia, y queremos saber si nos podéis enseñar vuestro escaparate. ¿Escaparate? ¿Sí? No tenemos escaparate. ¿No tenéis escaparate? ¿No, ¿No compráis ropa? No, aquí no. Bueno, sí, pero es igual. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Lu. Mira, somos de la Moda Channel, es un canal de moda y tendencia, sí. Y nos gustaría saber si te importa enseñarnos tu escaparate. ¿Escaparate? Tu ropa. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Acabo de hacer la mudanza y casi no tengo la escaparate ahora mismo. Vale, pero si te encontramos otro día por la calle... Claro, sí. Pues vendremos a buscarte. Vale, ok. Hola. Hola. ¿Qué? Bien, ¿y tú? Bien, bien, por suerte. ¿Cómo te llamas? Ignacio. Ignacio, mira, estamos buscando personas, somos de la Moda Channel, somos un canal de moda y lifestyle, y buscamos personas que nos enseñen sus escaparates. ¿En casa? Sí. Pues, ¿ahora? ¿Ahora mismo? ¿Te importaría ir ahora? No, no, la verdad que no. Vamos. Pues muy bien, Ignacio. ¿Ignacio o Ignacio? Ignacio, Ignacio. Ignacio, gracias por invitarnos a tu casa, gracias por el té. Y no sé, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como te he dicho, mi nombre es Ignacio, vivo en Barcelona hace 8 años. Llegué aquí a los 20. Y bueno, haciendo varias cosas con el tiempo, aprendiendo varias cosas. Lo que hago hoy en día es dedicarme a la música, a todo lo que pueda. Y ahí tengo un proyecto de un local de ropa vintage, de segunda mano, lo cual es lo más, digamos, el proyecto más certero que tengo, en el cual... Este local sí queda aquí en el barrio de Gracia, en el centro de Gracia, en la Plaza del Sol. Se llama Revuelve y nada, ahí ofrecemos una bonita selección de ropa vintage. Me gusta mucho la música de los 80, de los 70. Así como un artista muy... El que más me gusta en realidad es la banda The Clash, que es de los años 70, 80, que es una banda de punk rock. Y luego contemporáneo, algo como Arcade Fire, está muy bien. Y algún DJ como Nicolas Jaar, también, que es de nuestra época, digamos. Eso es lo que más estoy escuchando últimamente. ¿Y alguna de las... ¿Nos puedes decir, bueno, fiestas en las que has estado en Barcelona, la mejor o la fiesta que consideras que ha sido la mejor? Bueno, a la vista está que para mí que la mejor fiesta que he estado en Barcelona es el Primavera Sound, ¿no? En cuanto a organización y producción no es muy grande, pero he estado en algunas fiestas underground, independiente, como exposiciones en algunas casas que he ido, exposiciones Casa Verdi, Bardo Fantasma, Combo Alterno, son pequeñas organizaciones que organizan fiestas underground que por ahí... Claro, la gente nos conoce, pero bueno, donde hay mucha movida y mucho entretenimiento, por muy poco precio. Bueno, en verdad nos gustaría ver tu escaparate. ¿Nos llevas? Sí, sí, a eso hemos venido, hemos. ¿Vamos? Wow, cuánta ropa, a ver. Sí, hay de todo un poco, la verdad. Mira, quiero ver esta, Esta es un poco 60, 70, la verdad. Yo incluso creo que es hasta mi estilo. Puede ser. Es femenina, ¿no? Más que nada, pero bueno. No pasa nada. Metrosexual. No, yo uso cosas... Por ejemplo, yo tengo esta, que es de mujer, pero me la he comprado para mí. Bueno, pero al final sigue siendo una chaqueta. Pero sí, sí, es una chaqueta súper chula, de los años 70, esta original, hecha en Yugoslavia. Oye, ya no existe. Ya, pero yo tengo una pregunta. O sea, ¿dónde encontráis todas estas cosas? Bueno, se pueden visitar lugares específicos donde venden ropa así por kilo, grandes galpones.
Si no se pueden también, si no vas a un otro país que también pueda proveer de esto, o puedes pedirlo por internet también si no tienes ganas de viajar y no tienes el dinero. Te metes en las páginas y empresas indicadas y lo pides todo por internet, pides por kilo, puedes hacer una selección de ropa si quieres, tienes para elegir, digamos, los modelos. Así que está bien, si no te quieres mover de tu casa y emprender un negocio, tal vez en la moda vintage está muy bien. La verdad que desde que llegué a Barcelona fue algo que vi que estaba creciendo, bueno, hace 7, 8 años. La ropa retro, vintage, como que todo se volvía a reciclar y usar, y la verdad que me llamó mucha atención, me gustó mucho ese estilo de moda y fui para ese lado, bueno, junto a mi novia y a un amigo por ese lado y aquí estamos. Muy bien, Ignacio. Muchas gracias por invitarnos a tu casa, gracias por enseñarnos el closet, por decirnos un poco lo que haces y tal. Y vamos a enviarle un saludo a la gente que nos está viendo. Por supuesto, muchas gracias, Moda Channel. Un saludo grande.